formales a que la suspensión termine, la inscripción, el trato abreviado, lo que sea. El caso de aquel de Nadia Suárez, ¿me explico? Están favorecidos, sí. Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, el cliente que yo te digo que tiene el padre del terreno embargado? ¿Qué sucede? ¿Puede? No, no, la pregunta es, ¿está favorecido y hay problemas con el terreno? Exactamente. Que el cliente esté favorecido no es garantía de crédito, ¿eh? No es garantía, no, o sea, no, puede entrar nuevamente en el otro sorteo, puede esperar. El banco, claro, el banco informa por la entrevista del cliente, cerramos la entrevista y ya mandamos a Buenos Aires. Carpeta en 90 días, carpeta en 45 días, carpeta en 10 días. Para nosotros queremos más o menos prever el caudal de ingreso de carpeta. O atención terminada por no viabilidad de proyecto o atención terminada por antecedentes. Si es por antecedentes, pues. Si es por proyecto, bueno, es probable que el banco espere a este cliente para la campaña 2013-2014. Hola, hola. Sí. Hola, hola. Sí, me parece que planteemos primero todo lo general, claro, para que se entienda, general, y las preguntas puntuales quedan para el final, porque si no nos vamos a marear. Sí, exactamente, bien, bien. Entonces, volvamos al tema de planilla, cómputo y presupuesto. Una consulta sobre la planilla, los NN. Hola. Sí. Para hacer una pregunta sobre el presupuesto. Cuando se lanzó el programa de Procrear se había dicho que era de autoconstrucción. Y si, por ejemplo, la persona que va a acceder... Más fuerte, por favor, a ver. A ver, sí. Cuando se lanzó el programa de Procrear, se lanzó como un programa de autoconstrucción. Mucha gente que por ahí puede construir él mismo la casa o hacer parte de los gremios o los familiares, o tiene el hermano electricista, el hermano plomero, y que le hacen parte de la casa. También se toma el monto mínimo de 2.250 de metro cuadrado, o cómo se tomaría eso, porque si en realidad pueden disminuir que el costo del metro cuadrado está entre 2.250 y 4.500 el metro cuadrado. Sí. Pero si, por ejemplo, se hace una autoconstrucción, el propietario acceder al crédito es electricista, plomero. Esta pregunta te respondo al cierre. Ah, bien. ¿Sí? Vos estás hablando del tema de la realidad del costo real con el costo presupuestado. Claro. Y cómo uno puede abaratar los costos. Sí, porque si en realidad, por ejemplo... A esto te lo respondo al cierre, ¿sí? Bueno. Dale. Vuelvo al tema de planillas. Hay tres planillas. Costo y presupuesto, mantener hasta utilizar y avance de obra. Costo y presupuesto, como recién dijimos, tiene que reflejar el 100% del presupuesto de la obra a valor de mercado. No importa el avance de la obra. Hago de cuenta que está el terreno vacío, pelado, sin construcción. Por lo tanto, si ya lo he construido, hago un cálculo estimativo de cuál es el costo de todo eso. Si fue reciente, es más fácil. Si tiene 5 años de inconclusa la obra, bueno, veo cómo la piloteo, tengo más números, pero la idea es que cuadre dentro de los parámetros normales. Presupuesto total de la obra... Recuerden, no puede superar 5 veces lo que dice el terreno. ¿Bien? Y el préstamo hipotecario para el grupo 1, máximo 250, si el préstamo es de 200. ¿Estamos de acuerdo? Grupo 2, 3 y cuarto, y 4, el presupuesto de la obra más el terreno le va a dar un valor. Fíjense que el préstamo hipotecario del cliente sea al menos el 30%. ¿Me siguen? Grupo 2, no, acá tampoco, bien. Hoy hablaba que la garantía estaba conformada por proyecto de obra más valor del terreno. Y todo se va a hacer calzado de préstamo hipotecario. Por eso el cliente va al banco a buscar plata. Bueno, ese monto de crédito tiene que ser mínimamente el 30% de eso, de la garantía. Como para el grupo número 1 era el 80%, para el grupo número 2 es el 30%. Así todo... Claro, o sea, está bien, porque... En el otro caso no. En el otro caso, exactamente, el tema es... La idea cuál es, que el grupo número 1, porque convengamos que Procrear es un programa para solucionar problemas de vivienda. Entonces, cuando mejor distribuyamos los fondos, a mayor cantidad de gente le estamos dando el crédito para casas estándar media. ¿Bien? Bueno. Entonces, la planilla de costo y presupuesto debe reflejar esto. Más abajo dice...
costo metro cuadrado, ahí están los dos parámetros, si la vivienda es estándar, tradicional o no. Recuerden, máximo de madera 60%, mínimo de mampostería 40%, sí. Dale. Una pregunta, dale, a ver. En la planilla figura el monto del honorario. Sí. Creo que ustedes fijan un monto máximo de 9%. No coincide a veces con los valores de honorarios que tenemos. ¿Qué monto ponemos? Traten de armarlo en función de esta parametría que dice acá. O sea, no va a coincidir el monto del honorario de esa planilla con el del contrato. ¿No puede generar eso algún problema posterior, algún reclamo? Porque el cliente por ahí va a exigir ese honorario y no el del contrato. Yo pregunto, por ignorante que estoy en el tema este, pregunto, ¿en todo el país es lo mismo o es por provincia? Yo creía que era por ese lado. Dibújenlo, lo que dice como los rangos admisibles de cada sector de la planilla acá. Después de última, como Buenos Aires se va a decir, perdón. Yo no pido contrato de obra, ¿eh? Yo le pido constancia de aportes a ustedes nada más. Claro, lo que pasa es está relacionado. Bien, bueno, está relacionado eso. Otra entonces, más. Sugerencia. Claro, hay que convencer al cliente. Ustedes vieron que la planilla está dividida en cuatro, la planilla de obra, de presupuesto. Vieron que está dividido en cuatro la obra, ¿sí? En cuatro tramos, con rangos admisibles. Y les pido encarecidamente que lo hagan y lo revisen 10 veces. De cada 10, tengo la estadística, ¿eh? De cada 10 carpetas, 6 no da el 100%. ¿Total? No da el 100%. 6 de cada 10. ¿Qué pasa? No sé, pero... No, porque no incluye el honorario. No. Yo sumo todos los porcentajes acá. No, me da 100. Me da 100, 0,3, 100, 1. Otro tema, otro más. Bueno. Perdón. Y acá está la cosa admisible. Los porcentajes, respeten los rangos admisibles, ¿bien? Esto, ármenlo como está la planilla. Después, si hay una diferencia mínima, el banco no le va a dar mucha bolilla, si hay inconsistencia de aporte. El tema es que ustedes hayan realizado los aportes. No creo que el banco cruce cantidad de aporte por planilla de obra, ¿me explico? Otro tema, el monto de obra que nosotros ponemos para calcular el honorario generalmente supera el monto de obra que da el banco. Entonces, por ahí puede venir el problema posterior de que el comitente nos exija terminar la obra con ese monto y no va a coincidir nunca con el monto nuestro. O sea, nosotros con ese monto no le podemos hacer el proyecto que le hacemos. A ver, convengamos que hay una realidad, precio de corralón, precio real. Te respondo a tu pregunta, hay una inflación real que nos corre todos los meses. Una cosa es, una obra presupuestada a moneda de hoy, valor mercado, 400.000 pesos. Otra cosa es, ¿cuánto me costó a mí la obra dentro de 9 meses cuando yo mire para atrás y diga cuánto me costó todo esto? Bien, ¿estamos de acuerdo acá? Hay un desfasaje, el banco no tiene forma de cubrirlo. Y acá responde a la pregunta del grupo B. El banco no pide factura de materiales comprados, el banco no pide constancia de pago de jornales, el banco no pide final de obra. ¿Estamos de acuerdo? Grupo B, ¿está de acuerdo? Bien, entonces, perdón, por eso no, yo entiendo tu pregunta. ¿Sí? Entiendo lo tuyo también, que 400.000 pesos acá y el costo real es 500.000. Claro. Bueno. Ustedes traten de armar la planilla en base a los parámetros que ya está dando el banco, más allá de que sea tan real o no la realidad actual del mercado. Porque esto está a nivel general. Yo creo que en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires vas a poder construir a 2.350 metros cuadrados. Creo que no. Ahora, no sé cuál es el costo de metro cuadrado de una casa prefabricada. Que está en el programa. ¿Me explico? El cliente piensa que con esos valores va a construir. El tema es después el reclamo al profesional. Bueno, pues ahí está el tema. Primero, a ver, los clientes tienen dos visiones. La política le tiran por encima y dicen, tengo este producto, ¿para qué? Pasarme la casa, tengo mi casa. Y desconocen todo el circuito. Desconocen que tienen que pagar gasto de hipoteca en el terreno. ¿Sí? Desconocen que el banco le va a descontar gasto de originación. Y a veces la lectura de los clientes es muy simple. 300.000,
a 100 metros de casa, 3.000 pesos al metro cuadrado, ojo arquitecto que yo te 3.000 te pago. Es común eso. Está la habilidad de ustedes en decir al cliente, miren, estos son parámetros. ¿Bien? Ahora, ¿qué hace el banco? Los ayuda, pues no, yo no puedo ser solidario con la evasión del cliente, pero yo los ayudo en no pedirle final de obra, no pedirle factura de materiales comprados, no pedirle pago de jornales a los obreros. Entonces, si la carpintería me sale 8.000 pesos y mi hermano es carpintero, para mí son 8.000 pesos. Yo certifico avance de obra. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, la planilla esa es igual a firma del sello del arquitecto. Sí, este es el problema. Sí. Bueno, ahí hay una responsabilidad implícita que es muy grande. Digamos, bueno. Claro, acá lo que estamos viendo, alguien tiene que ponerse en abogado del diablo, sí. Dice, ¿puede haber algún problemita? Puede haber, claro que sí. Porque como vos dijiste, hasta la ahora, gente piensa que con eso va a terminar la casa. Yo acabo de rechazar un trabajo porque le digo, no te alcanza con esa plata. Sí. Bueno, ahora volvemos al tema ese, dejame tener la planilla, digamos al calculador, perdón, que resuelve muchas cosas. Del grupo NN, una consulta. Sí. Ahí, en un momento dijiste... Del monto de crédito le vamos a descontar los gastos hipotecarios. ¿Nosotros no lo tenemos que tener cuenta eso en el cómputo y presupuesto o del monto de 350.000 máximo le tenemos que restar lo que le han dicho que le va a salir toda la hipoteca y los gastos de escrituración? No, ¿de qué gasto que hipoteca? Sí. No, son dos gastos distintos. Son dos gastos distintos. El tema es, el cliente califica para determinado monto por los ingresos que uno percibe para construcción. El día de la hipoteca, el banco va a dar un anticipo. ¿Qué hace el banco? El monto del préstamo hipotecario lo divide por 4. El día de escritura le damos el 25% de crédito, menos los gastos de originación, y el cliente con fondos propios debe asumir los gastos de hipoteca. Si el cliente, el día de escritura, utiliza gasto del anticipo para cubrir al escribano, está utilizando fondos que yo le doy para construcción para el escribano, que no me diga después que no alcanzó para la obra. ¿Estamos de acuerdo? Una cuestión de practicidad, no le voy a decir al cliente, tráete 15.000 pesos para el escribano de acá, cuando yo te voy a dar 50.000 o 80.000. Los puedo utilizar la caja de ahorro yo en ese momento, pero que quede claro que el banco no financia gastos de hipoteca. ¿Y ustedes se lo están avisando a los clientes, eso? Porque el cliente me parece que no lo sabe. Bien, te cuento. A los clientes los conozco hace 20 años. Caemos en la filosofía de decir, ¿qué dije yo? ¿Qué escuchaste? ¿Qué entendiste? ¿Qué me conviene? ¿Estamos de acuerdo? Dos segundos para hablar con el tema este. Termino la planilla, que son dos cosas más, y vamos a hablar de ingresos. Dame un segundo. Sí, ¿qué pasa? Plazo de obra 9 meses, sí, decime. ¿Tiene que ser? No, ahora voy a eso. Déjame terminar que ahora te respondo a la pregunta. Les cuento, chicos. Yo di 140 charlas, todas las preguntas de ustedes, ya me las hicieron. Entonces, la idea cuál es, hacer general y al cierre me preguntan casos puntuales o casos generales. ¿Me explico? Pues si no, nos vamos a día a noche. Yo tengo drama, Sí, hoy tengo resplandor en el auditorium. Bien, entonces, la anilla de obra de coste presupuesto, que es el alma de crédito. ¿Alguna duda de la planilla esta quedó? A ver. No veo que contemple. ¿Que contemple qué? No veo que contemple construcción en seco. ¿Construcción en seco? Bueno, ahora vemos. Planilla, segunda planilla, materiales a utilizar. Caso de retas, por ejemplo. Bien. Y planilla número, acá solamente una cruz, marcan qué van a utilizar. Y la 3 es la del avance de obra, que recién preguntabas vos, de los 9 meses, ¿estamos de acuerdo? 9 meses. Esto es una proyección. Ustedes dicen que en 9 meses la obra de cero llega a esta etapa 9 meses, según avances parciales. Háganlo como les parezca. A mí, mientras en planilla, en blanco, yo te mandaba a Buenos Aires, pongo una diagonal así y la mando. Y nunca tuve problema. Otra, he puesto flores, mariposas, o sea... Mientras me indican los avances de obra, o ponen porcentajes de montos, ¿sí? No se enloquezcan. Por eso, ahí está el tema.
Algunos ponen plata, otros ponen monto o de porcentaje. No se enloquezcan. Es una proyección estimativa de cómo va a avanzar la obra. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? 9 meses. Pueden pasar 3 cosas, indefectiblemente. Que la obra yo la haga 9 meses, que me apure y la termine antes, o que me demore y se me quede corto en el tiempo y necesite más prórroga. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el calculador que vamos a ver después de planilla Excel, de cálculo de cuota y desembolso, va a quedar mucho más claro el tema que yo voy a explicar ahora. Sugiero que todos los plazos sean 9 meses. ¿Bien? El banco va a dar el préstamo hipotecario a modo de ejemplo. Presupuesto de obra, 400 mil pesos. Préstamo hipotecario, 200 mil pesos. ¿Bien? Grupo 2, 3 y 4 estamos hablando, obviamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? El ejemplo, bien. Esos 200 mil pesos, yo voy a otorgar en 4 pagos de 50 mil. Y voy a dar 50 mil pesos bruto el día de la escritura de hipoteca. Le voy a descontar 4 mil y moneda de peso, gasto de originación. El cliente va a tener 46 mil pesos en la mano el día de hipoteca. Y es mi día cero de avance de obra. Es mi día cero de 9 meses. El día de la escritura, el banco le está dando ante escritura pública al cliente la certeza absoluta que tiene el préstamo a procrear por la suma de 200 mil pesos con una sola condición. Que en los próximos 9 meses la obra avance al menos al 75%. ¿Estamos de acuerdo? No al 100%. Al 75% de avance. Porque yo voy a pagar al cero avance el 25%. Estamos hablando de plata, 50 mil pesos. Para que llegue, según ustedes, proyección, en 3 meses va a llegar al 25% del avance de la obra. Pasaron 2 meses, pasaron 5, no importa. Me llaman, avisan al banco que tal cliente avanzó al 25. Esto lo va a determinar, ustedes van a decir, por la planilla de porcentaje de avance de obra, de presupuesto, va a determinar dónde están. Si sumaron 25%, por cada ítem total o parcial, ¿sí? ¿Está clara esa respuesta? Mampostería, 8% y 9,4, suman 4 puntos. Cuando llega al 25%, nos avisan, va el tasador. Entre que avisaron ustedes al banco y el tasador, yo lo que hay, el banco acreditó el anticipo o el desembolso, más o menos 10, 12 días. Esto es lo que se está llevando ahora. ¿Bien? Puede ser un poco más, pero estamos en esos tiempos. Y cuando ustedes vean que el porcentaje de avance está en el 25, sean lo más clínico posible para leer el porcentaje. Porque el 25 de ustedes a veces no es el 25 de mi tasador. Y si me da el 23, pierden un mes. Porque entre pedimos tasación, tasamos, dictaminamos, se rechazó, se pide de vuelta y se dictamina de vuelta, pasaron 30 días. 30 días en 9 meses es mucho tiempo. Es preferible que se pase y no se queden cortos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, y es sugerencia esa. Entonces, el banco, cuando ustedes llegan al 25% de avance de la obra, tasamos, aprobamos, vamos a depositar limpio 50 mil pesos al cliente, tomando el ejemplo de 200 mil, sin ningún tipo de descuento. 50.000, para que el cliente llegue al 50% del avance de la obra. Cuando llegue al 50% del avance de la obra, repito el proceso, les doy otros 50.000 pesos limpios, para que llegue al 75% del avance. Cuando llegue a ese avance, certifico, llegó, pagué, no voy más a la obra. Con el último desembolso, inflación, con el último desembolso, uno puede mudarse a la casa, aunque no tenga terminada, ¿bien? Y cubrir algún tipo de desfasaje inflacionario que haya tenido. ¿Estamos? El banco, el día del anticipo, le retuvo al cliente 4.000 y pico de pesos, que son los seguros de vida, seguro de incendio, gastos y comisiones y tasaciones en los próximos 9 meses. Y el cliente empieza a pagar la cuota dentro de un año, o sea, dentro de 11 meses. Por eso, la cuota de ahora, que no se asusten cuando ven 3.000 pesos de cuota.
Pues 3.000 pesos de dólar no son 3.000 dentro de un año. Equivale mucho menos. No tanto, pero equivale menos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? No sé, preguntó. Ah, está bien. No, vale, por eso, chicos. El tema de una cosa es la política del banco, la capacidad de crédito, los desembolsos. Otra cosa es el precio de mercado. Yo contra esto no puedo correr. Entonces, si un cliente de ustedes, de entrada, tiene que saber, primero, como hablábamos recién, que ya tiene gastos previos de escritura de hipoteca, que lo tiene que saber, y yo le digo a todos los chicos del banco, avisen los gastos de hipoteca. De hecho, les digo más. Hoy viene un cliente, ¿lo asesoramos? Bien. ¿Tenés plata para la hipoteca? ¿Y de qué tenés que hipotecar? ¿Cuánto es? 10.000 pesos. Ya empezó a traerlo. Les estamos haciendo abrir a los clientes cajas de ahorro. ¿Bien? Ustedes van a ser los que deberían hacerle entender al cliente la realidad, porque ustedes saben mejor que yo los precios. La realidad mejor de construcción. Para hacer entender de que si el cliente hoy no tiene plata para nada, excepto su sueldo mensual, si no tiene capacidad de ahorro, que lo piense meterse en un crédito. O de última, que ambicione menos metros cuadrados. Pues yo dice 300.000 pesos. Uy, fantástico. ¿Qué hago? Y yo, a lo sumo, me tiro a hacer 60 metros. No más de eso. Para asegurarme. ¿Bien? Y el plano, preséntenlo en lo posible por los metros a construir. Y el día de mañana, cuando ustedes quieran, hacen ampliación, reorganizan el municipio y seguimos todos felices. ¿Bien? El banco no va a volver a la casa de vuelta. Después del 35%. No, 100%. ¿Los costos de hipoteca? ¿Los costos? Mirá, por las facturas que estoy viendo, más o menos, puede andar entre un 7 y un 10%. Perdón. Lo que pasa es que yo tengo tantas escrituras por día, tantas, y todas traen algo aparejado. Sucesión, donación en vida, aborto compra-venta, entonces... Le escriba, no le cobro todo junto, pero... Pero ponele algo normal, le voto tu terreno... Bueno, te cuento. Lo que sí hizo el banco fue abaratar costos. Por ejemplo, al grupo número 1 no le cobra gasto de originación, al grupo 2, 3 y 4 le cobramos. Cualquier escribano, operación hipotecaria, cualquiera, cobra el 2% de honorarios. Para hipotecario es el 1%, para procrear es el 0,4% de honorarios. Se redujeron bastante los honorarios. ¿La idea cuál es? Con los municipios, que no cobren derecho a construcción. Con el gobierno, que no cobren impuesto al sello, sale como 5 lucas. Y el escribano cobre menos, ¿me explico? Estamos tratando de abaratar todo. Pero hoy por hoy, las facturas de escribano que estoy viendo yo, son de 6.000 pesos a 15.000, 18.000, depende cada caso particular. Y así todo, viene el cliente, trae la carpeta, yo a las 48 horas estoy diciendo al cliente quién es el escribano, que dentro de 2 meses le va a hacer hipoteca. Por eso les digo, vayan a la escribanía, fulano de tal, lleven la escritura, y que uno diga, a ver qué tiempo le lleva a hacer hipotecar ese terreno. Y de paso, de cuánta guita tiene que empezar a armarse para dentro de 60 días. Mínimo. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora bien, el cliente puede no tener plata, y el día de escritura puede utilizar fondos de su caja de ahorro para el escribano. Pero que se acuerde que yo no financio escritura. Yo hasta que no vea un 25 del avance, yo no pago. Si hipotéticamente, y vuelvo al tema de los tiempos, 9 meses, y ya estoy con vos, Yo dije que ahora nacía 9 meses, y se me ocurrió, porque tengo fondos propios, hacerla más rápida. ¿Qué puede pasar? Que la termine antes. O 9 meses, o que me demore por fuerza mayor, y se me quede corta la obra. ¿Estamos de acuerdo? Y acá se conjuga un poco el tema de cuándo empieza a pagar la cuota. El banco transforma un crédito en desembolso el día de la escritura de hipoteca. 9 meses de obra, 9 meses de plazo para otorgar el 25, 25 y 25 de crédito en los próximos 9 meses por avance de obra. ¿Estamos de acuerdo? Yo certifico, yo pago. Si yo voy, después de 7 meses, el cliente me llama y voy en búsqueda del 25,
y está en el 75%, porque tiene fondos propios, yo pagué 13 impuestos juntos. Si yo veo dos, yo veo un avance del 50, yo pagué todos los impuestos juntos. Yo por cada 25 pago, no me importa en qué tiempo lo hizo, ni quién se lo hizo, ni cómo se lo hizo. Más allá que estaban las planillas. Por eso las planillas son técnicas. Las planillas son técnicas. Cada obra es un mundo distinto. Y cada obra uno la maneja como puede. Sugerencia de ustedes, a un interesado en un crédito, cliente, clienta, empiecen a hacer acopio de materiales para correr la inflación. ¿Estamos? Es esta la otra. Bien, ya estoy con vos. Entonces, si hipotéticamente yo termino antes el crédito, la cuota al banco, o mejor dicho, el préstamo que está en etapa de desembolso, se convierte a reembolso cuando ocurre lo primero de dos opciones. O pasaron 9 meses, al mes 10 empieza a pagar la cuota, ¿sí? O yo entregué el último desembolso, que certifiqué avance del 75%. Si yo arranco la obra hoy escrituré, arranco la obra, y en 4 meses va al banco y me da que estoy en el 75% y tengo 3 desembolsos juntos, o en 2 meses en 4 desembolsos, al mes 5 estoy pagando. No sabes cómo te envidio, ¿eh? No sabes cómo te envidio, no puedo. Voy a estar como Romeo y Julieta en la ventana fumando, ¿viste? Bien. No es recreo, ¿no? Acá no es recreo, ¿no? Bien. ¿Me explico? Ya termino, estoy con vos. Entonces, si hipotéticamente al mes 5 o 6 el banco dio el último desembolso, al mes siguiente el cliente está pagando la cuota. ¿Estamos de acuerdo? No es que tiene 3 meses de gracia, ¿eh? Si terminó 9 meses, al mes 10 está pagando la cuota. Si estamos en el mes 8 de avance de obra, están las alertas a mí. Juan Pérez, se le vence el plazo del segundo desembolso o del tercer desembolso. Lo llamo, che, Juan Pérez, ¿cómo andamos? No, fue tranquilo, todo bien, listo, todo bien. Mes 9, no me llamó. Forzosamente, como sea, yo le mando un tasador. Y que me rechace, no importa, pero se lo mando. Y que me diga cómo está la obra. La idea es que el cliente me lo pida el mes 8. Si la obra está en un avance inferior al 75%, por política voy a rechazar la tasación. ¿Sí? Pero con este porcentaje, el cliente va a poner por escrito con el arquitecto los motivos por el cual se demoró. Escasez de materiales, factores climáticos. Ojo con la mentira piadosa, porque esto va a pasar lo mismo. ¿Sí? Bien. Pero hay cosas entendibles. Y el banco, en caso de ser viable, hasta lógicamente lo hace posible siempre, otorga 3 meses más de plazo. No da más plata, ¿eh? Damos más plazo para que el cliente llegue al avance. Llego, pagué, convertí a reembolso de crédito. O sea, la cuenta paga en el mes 15, si tomó 3 meses de gracia, de extensión del plazo. ¿Me explico? Bien. Pregunta. Sí. El caso de Nadia Suárez, le dijeron... ¿Gasto de liquidación de crédito o de escritura? De escritura hipotecaria. Sí. Le dijeron que era alrededor de 10 mil pesos. Eso está muy lejos del 0,4% que vos estás planteando. ¿El 4%, eh? Eso está muy lejos del 0,4% que te entendí. Que... No. Los honorarios de escribano es el 0,4%. Los honorarios de escribano, ahora, por ejemplo... Ella se vino con los gastos de escritura de 10 mil pesos. Dame un segundo, por eso, ahí está el tema. Una cosa es la factura del escribano, que contempla todo. Otra cosa son los honorarios del escribano. Sí. Los honorarios del escribano es el 2%, ¿sí? Perdón, el 0,4% del crédito. Si ustedes ven un cómputo, una planilla de crédito hipotecario como está acá, para todo el país, en la misma planilla, con la diferencia... que, a ver si está por qué monto acá, vamos a ponerle el más caro de todo, ya hasta ahora no veo, pero nada.